Que el frío no opaque tus outfits. Hoy día te traigo distintas combinaciones de colores para que puedas usar en esta época de frío. ¿Cómo están mis fashion lovers? Yo muy feliz acá, otro día miércoles en DM, haciendo un video para ustedes. Y hoy día voy a hablar de algo que me caracteriza muchísimo, que son los colores y sus combinaciones para que te puedas inspirar para estos días de frío, pero estar colorida y no solamente usar negro, azul, gris, bla, bla, bla. Así es que te traigo combinaciones muy atractivas. Pero antes de aquello, te dejo mi Instagram personal, por supuesto, que es dematelunacc, para que me sigas y veas todos mis reels y mis tips que tengo para ti. Y además, no te olvides de seguir acá, DM, la escuela. ¿Ya la viste? ¿Ya viste el nuevo espacio? Bueno, lo puedes encontrar en mi Instagram o en el Instagram de la escuela, que es Escuela DM Mates, donde puedes encontrar todos estos cursos maravillosos para ti. Ahora sí, vamos con esas combinaciones. Bueno, por supuesto que antes de hacer combinaciones, es importante que sepas qué colorimetría eres. Eso es súper importante para saber qué colores te benefician. En el caso mío, ustedes saben que soy invierno, por ende siempre utilizo los colores fríos cerca de mi rostro con accesorios también plateados. Y bueno, esta combinación del azul, el violeta, que obviamente el violeta lo podemos ver en el pantalón y también en la bufanda, que viene del el lila, ¿cierto? Viene del violeta. Esta combinación es muy atractiva. Es una combinación análoga que se puede ver en el círculo cromático. Es una combinación atractiva, llama la atención, pero igual es sobria porque está en tonos profundos, ¿cierto? Cuando uno quiere estilizar, utiliza colores oscuros como el azul y el violeta. Son colores que juntos vibran muy bien y se ven muy, muy elegantes. Ahora yo lo combiné con un poquito de negro. Siempre en tu armario no solo tienen que haber colores, importantísimo, también tienen que haber colores neutros para poder combinarlos y no parecer, obviamente, un payasín. Por supuesto que sí. ¿Te gustó esta combinación? Bueno, si tú eres cálida, lo puedes hacer al revés o puedes buscar un tipo de azul que tenga un poquito más de verde o más de amarillo. Vamos con una combinación universal. ¿Las conoces? Bueno, yo las enseño mucho en el curso de colorimetría que tengo para ti. Es un curso maravilloso donde está todo esto, enseño todo este tipo de combinaciones. Esta combinación me encanta, gris con rosa. O rosa con gris, según tú cuál de los dos colores le quieras dar más protagonismo. La verdad es que es súper como elegante, lo encuentro súper femenina. La verdad es que el gris como que proyecta mucha seguridad, ¿cierto? Un poquito de distancia, pero el rosado viene acá como a ponerle un poquito de calidez al look. Y funciona súper bien para el invierno, como estamos viendo en todos estos ejemplos. Puede ser con un pantalón, un abrigo, puede ser solamente con una cartera ya rosa y el look gris. O sea, lo puedes incorporar de todas estas maneras, incluso con pequeños accesorios como, por ejemplo, una bufanda, un pañuelo, pero ya el rosa con el gris funcionan tan bien y levantan cualquier look. ¿Sabías que el gris es una tremenda base para correr riesgo mezclándolo con otros colores? Bueno, puedes comenzar mezclándolo con el rosa. Acá tenemos uno que quise mostrarles yo, que es el amarillo con el verde. En mi caso, estoy utilizando mi amarillo y mi verde de mi colorimetría, ¿cierto? Por ejemplo, el verde que estoy usando en el abrigo es un verde pino, que lo tengo justamente en mi pantonera, que está acá. Y el amarillo que estoy usando es como un amarillo canario. No se ve tanto ahí, pero sí, es un amarillo más frío, tiene más carga de azul y no tanto de naranja. Entonces es una combinación fría. Esta combinación es análoga en el círculo cromático y también es muy atractiva. Ahora, por supuesto que le quise agregar un neutro para que no fuera demasiado y fue el color negro que está en los pantalones y los zapatos. También me quise ir como con una tonalidad ahí media beige, media camel, con un color medio cálido para que jugara muy bien con la parte de arriba. Entonces, ¿qué te parece esta combinación? Aparte de ser llamativa, colorida, es abrigadita. Beige más rojo.
Esta es una combinación universal y también yo la tengo en mi paleta, que es fría. Ustedes también la pueden tener en su paleta, que es cálida. En mi caso, yo el beige lo ocupo con un color un poquito más arenoso, un poco más frío, que sería como este que está acá y no tan amarillento, que podría perfectamente ser en un abrigo, en un trench, en una gabardina, en un pantalón, y acompañarlo de rojo, en mi caso un rojo más azulado, más burdeo, más rojo italiano, viene perfecto. Incluso tú lo puedes ocupar, un beige con zapatos rojos, puede ser una cartera roja, puede ser un look completo rojo y zapatos beige, puedes jugar con las bufandas. Mira, estamos viendo distintas inspiraciones y realmente es una combinación elegante, entretenida, bonita para el invierno, para el otoño, para todas las épocas de frío y por supuesto que las de calor también. Pero esta inspiración la estoy mandando como por acá y siento que no es tan difícil de hacer esta combinación. Incluso puedes acompañarlo con un look monocromáticamente beige y un labial intenso rojo, porque también el maquillaje juega como una combinación de color. Acá tenemos azul con plateado, ambos colores fríos. El plata viene del gris que vemos acá, que también está en mi paleta. Entonces se dan cuenta que la colorimetría, yo la llevo las combinaciones mucho a los colores que a mí me benefician. Es muy importante que tú sepas cuál es tu colorimetría. Recuerda, si no lo sabes, me puedes contactar a info@dmimage.cl. Te puedes hacer un análisis de colorimetría o puedes tomar mi curso de colorimetría, que es 100% online a tu manera, donde están todos mis videos y toda mi información, que lo puedes encontrar en la página dmimage.cl. Así que bueno, miren, esta combinación es muy elegante, muy bonita, muy fresca. Puede usarse mucho en el trabajo, en el área laboral se ve súper bien una combinación azul con plateado. El plateado lo puedes incorporar tanto en una cartera o, como lo estoy haciendo yo, en zapatos. Si te das cuenta, en este look el blazer es un tono como celeste, el pantalón es un jeans azul y los zapatos son plateados. Lo quise combinar con un básico que siempre le meto ahí, algo neutro, que es el color negro, por supuesto, para que no sea como tan shine, ¿cierto? Como tan brillo. Así que se ve súper lindo, se ve fresco, como les dije, especialmente para personas frías. Me encanta, no sé qué opinas tú. Acá vemos distintas inspiraciones del azul con el plateado. O azul con negro también puede funcionar, ¿sí? Pero azul con plateado me encanta. ¿Qué dices tú? Vamos para personas cálidas. Por ejemplo, o para personas frías, esto lo pueden utilizar ambas. La verdad es que es el café con el azul. La verdad es que es súper común utilizar esta combinación y se ve muy bien, si te das cuenta. Por ejemplo, incluso los hombres, si piensas, los hombres siempre utilizan traje azul, zapatos café. Ahí te das cuenta que es una combinación muy utilizada, que viene súper bien. Y nosotras las mujeres también lo podemos incorporar en nuestros looks de invierno, como estamos viendo acá. Pueden hacer abrigos con una cartera azul, pueden ser un look monocromático azul con una cartera café. Puedes jugar con estas combinaciones. Incluso puede ser un pañuelo azul súper llamativo y brillante que ya levanta cualquier look marrón. Generalmente los zapatos son marrón, la cartera es marrón, pero combínalo con un abrigo azul, por ejemplo. Se vería espectacular. Negro, violeta y rosa con rojo. Es una combinación muy entretenida. La verdad es que un recurso muy fácil para combinar son estas bufandas, estos pañuelos gigantes que están llenos de colores con un look completamente más neutro, más oscuro. Por ejemplo, fue fácil. Utilicé la misma base de otro look, que es el pantalón violeta, ¿cierto? Que es oscuro, me encanta. Le incorporé un abrigo negro y lo complementé el pantalón, el negro, con estos tonos más rosa, más rojizos, que levantan al tiro el look. Es impresionante, con pequeños pasos tú puedes elevar tu look, especialmente si son de tu colorimetría, por supuesto, como lo estoy haciendo yo. Estoy utilizando mis colores para hacer todas estas combinaciones. Y recuerda que todo esto lo puedes aprender en el curso de colorimetría 100% online que tengo para ti. Ahora, bueno, te voy a dejar distintas inspiraciones de cómo mezclar, por ejemplo, el negro con el rosa, el negro con el fucsia, el negro con el rojo.
y también mezclado con un poquito de violeta. La verdad es que es una combinación power, entretenida, bonita, elegante y se puede acomodar a cualquier tipo de estilo e incluso personas cálidas y personas frías. Camel más amarillo. Dicen que el camel es como un color para señoras y todo el tema. La verdad es que yo encuentro que no. Ahora, si le quieres dar más juventud con este look, bueno, súmalo con amarillo, porque el amarillo proyecta pura vitalidad, es pura alegría, pura energía y la verdad es que hace que el look se vea más juvenil, más entretenido, llamativo, para personas cálidas, para personas frías. Puedes incorporar ese amarillo más mostaza, más anaranjado o más frío, más patito, más canario, más frío. Entonces tú lo puedes incorporar, lo podemos ver también en el típico camel de abrigo con la cartera amarilla. Yo encuentro que ese look a mí me encanta. Incluso el amarillo piensa que no solo puede ser amarillo, puede ser dorado, puede ser camel con dorado. O camel con amarillo. Combínalo como tú quieras, pero la combinación se va a la segura. Te dejo estas inspiraciones de camel más amarillo por aquí. Ahora, ¿quieres saber tanto como yo de colores, combinaciones de colores, simbología del color y mil cosas para ti? O para tus clientes, tienes todas estas opciones. Puedes tomar el curso de colorimetría para ser experto en color 100% online de cualquier parte del mundo y a tus tiempos acá en DMImage. Puedes tomar un análisis de colorimetría de forma personalizada. Te podemos hacer a ti el análisis presencial acá en DM o de forma online en directo también. Pues tienes todas estas alternativas. Solamente tienes que ir a la página de dmimage.cl o escribirme a info@dmimage.cl y ahí te vamos a responder. También puedes adquirir el kit de colorimetría que diseñé para ustedes. Así que chicos, bueno, espero que les haya servido este video, lo compartan, se suscriban si es que les gustó y no están suscritos y por supuesto que nos vemos el próximo miércoles. Bueno, chicas, un beso y nos vemos el miércoles. Chau, chau.